Este lunes, en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron los avances en la construcción del tramo 3 del proyecto Tren Maya, el cual va de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, y en el que se destaca la construcción de un hotel cerca de la zona arqueológica de Uxmal. En este tramo 3 se han generado 11.000 empleos, pero se espera que supere a los 25.000 y que habrá 2 estaciones y 4 paraderos, además de que se construyen 372 obras complementarias, todo a cargo del consorcio Asbindi. ASBI, como parte de Construcciones Urales, está llevando a cabo la realización del tramo 3 de la ruta del Tren Maya. Es importante recalcar que en la localidad de Pochila, municipio de Umán, en Yucatán, se ubica una gran fábrica de durmientes que acelera el abasto de estas piezas fundamentales para las vías del tren. Miles de empleos se han generado en esta fábrica de durmientes, que sin duda alguna da empleo a los habitantes de la zona. Este tramo 3 es singular porque a partir de la estación Mérida-Tella inicia la vía doble electrificada que se extenderá por los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Y de manera adicional destaca la construcción de 4 duques de atraque en Puerto Progreso, lo que fortalecerá el desembarque de suministro de insumos como riel y balasto. Con jornadas de día y noche, los trabajos avanzan en este tramo con el fin de entregar la obra en tiempo y forma para ser inaugurado todo el proyecto en el mes de diciembre del 2023. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado supervisando muy seguido este gran proyecto, visitando de manera personal la zona para verificar los avances reales que las constructoras están reportando. ...30 de enero de 2023. El tramo 3 del Tren Maya inicia en Calkiní, Campeche, y termina en Izamal, Yucatán. Se extiende por 15 municipios y 32 localidades a lo largo de 159 kilómetros, de los cuales 60 son de vía doble electrificada. El ascenso y descenso de pasajeros tendrá lugar a través de 2 estaciones y 4 paraderos, la estación Mérida-Tella y la estación Izamal, y los paraderos de Calkiní, Mashcanú, Umán y Tishkokob. En el tramo 3 se realizan 372 obras complementarias, entre viaductos, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas. De manera adicional, destaca la construcción de 4 duques de atraque en Puerto Progreso, lo que fortalecerá el desembarque y suministro de insumos como riel y balasto. Son 492.000 metros cúbicos de balasto los que se requerirán en el tramo 3, así como 404.000 durmientes y 30.000 toneladas de riel. En la localidad de Pochilá, municipio de Umán, Yucatán, se ubica una fábrica de durmientes que acelera el abasto de estas piezas fundamentales para la vía férrea. En las inmediaciones del municipio yucateco de Tella, se prepara una base de mantenimiento para la vía y una cochera para resguardo de los trenes. El tramo 3 es singular porque a partir de la estación Mérida-Tella inicia la vía doble electrificada, que se extenderá 700 kilómetros por los tramos 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal. Para garantizar el suministro de energía, se llevan a cabo 55 proyectos mayores de infraestructura. Se trata de 2 centrales de generación de electricidad y 53 obras relacionadas con la construcción de 7 subestaciones eléctricas tractoras. Todas estas obras no solo garantizarán la operación del Tren Maya, sino también fortalecerán el abasto eléctrico para la población de la península de Yucatán. En el tramo 3, el gran proyecto del Tren Maya genera actualmente más de 11.000 empleos con mano de obra local que mucho ayuda a familias de Campeche y Yucatán.
Para atender una antigua demanda ciudadana, el Tren Maya recupera en el tramo 3 la zona del Parque La Plancha, en el oriente de Mérida. Un espacio en desuso por mucho tiempo que ahora brindará beneficios ambientales y de recreación. En las inmediaciones de Uxmal también se realiza un parque natural y uno de los hoteles Tren Maya, que permitirán una experiencia única al convivir la grandeza del medio ambiente con la riqueza arqueológica. A través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, se interviene en el sitio de Sibilchaltún y todos los que conforman la ruta PUC, Uxmal, Sayil, Oxquintoc, Cabá, Labná e Ixtlapac. En ellos se construyen centros de atención a visitantes para recibir de mejor manera a quienes acuden a admirar la cultura maya. En el tramo 3, el Tren Maya también abrirá puertas hacia lugares de belleza deslumbrante y enormes tradiciones e historia, como Izamal, La Blanca Mérida y Puerto Progreso, por citar solo algunos de los más emblemáticos. En las localidades del tramo 3 por donde pasará el tren, también se lleva a cabo un plan integral de desarrollo con 107 obras sociales y casi 4.000 acciones de vivienda. Estos beneficios son adicionales a los programas para el bienestar que se aplican en la región como un derecho y para dar felicidad a la gente. En el tramo 3, los pasajeros del Tren Maya tendrán la posibilidad de conocer la grandeza humana del pueblo campechano y yucateco. Mujeres y hombres trabajadores y buenos, que en cada una de sus actividades contribuyen a construir la gran región que es el sureste mexicano. Faltan 325 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.